final de su historia. ¡Nos ponemos! Dubois con el cuerpo de Pay, lo bajaron, falta de Kimmich, cambió de costado Kimmich solo para ir a cometerle la falta a Memphis. Cuando vemos la imagen de Rudy García, el técnico con una personalidad muy fuerte, personalidad que lo ha llevado a chocar en cada vestuario en el que ha estado. Y que ahí veíamos. Marcado 4 goles en 31 minutos, por ejemplo. Mirá qué pelota que metió Cacretti. Y ahora se viene Depay. Ahí está Memphis, está, salió Neuer. Viene Memphis al arco. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Cuántas vas a tener, Memphis? ¿Cuántas vas a tener en el partido como está? 4 minutos, 0-0. ¡Sustazo! Y es Thiago Alcántara el que se equivoca en ese pase. Después viene el pase en profundidad para Depay. Quien lo hace. Guimaraes, el balón sobre el costado con Dubois. El centro para Toko Ekambi. Ahí. Tiro de esquina. El primero del partido para Lewandowski. Con eso está, le pegó con la chanta López en la línea, el córner. ¡Qué jugada rara para provocar el segundo tiro de esquina del partido! Llegando también Cornet, que espera. Cornet le está esperando. El disparo de Memphis, no encontró la frente de Toko Ekambi. Les digo una cosa. ¿Qué le ha quedado Cornet? Ahí está, puede cerrar Ekambi. Puede cerrar Ekambi. Tapó bien Boateng. Tapó bien Boateng. El taco que le está quedando ahora. El balón es de Kusa Maguar. Por abajo Boateng de nuevo. Esto no era lo que imaginaba nadie. No, ni mucho menos, te dije. Esa pelota la cayó en cambio. Está el primero, le pegó. ¡Palo! Comunes derribados por varios equipos en estas instancias. Cuando tiene la pelota ahora Gnabry. Se va metiendo la marca de Bruno. ¡Le pegó! ¡Golazo! Estábamos diciendo que lo que único le faltaba al Olympique de Lyon era terminar la jugada. El Bayern, que todavía se las cobran. Hay equipos a los que no les podés perdonar, porque sabes también que te van a generar mucho más de las que podés crear. Y al Bayern Múnich, sin que esto parezca, rechacen, le queda Gnabry. Mirá donde le pegó. ¡Oh, el disparo! ¡Lampa, rechazo! Un regalito le estaba dejando Marsal para el remate de Gnabry. ¡Qué buena pelota de Cacreta ahora con Dubois! Tiene que frenar. Era un regalo y ahora es que maneja la pelota con la sombra de Aguar. Ya no fue ni tal sombra, lo terminó rascando para cometerle falta. Tito levantó Perisic. Ahí está Lewandowski, salió López. Cobran rápido el tiro de esquina, llegaba Tito arriba. Yo te digo, si vos sos futbolista o deportista y tenés una que Gnabry, le robaron la pelota, se viene con espacio. Perisic la está pidiendo pasada con Lewandowski, llegó Tito. Castiga 2-0, doblete de Gnabry. Ahora déjame mirar la posición de Lewandowski. Ahí no. Hacer la Dubois para meter de nuevo el Lyon en el partido. El taco que dejaba Toko Ekambi, la barrida muy buena. De Álava, dado. Mirá lo solo que está Perisic. Gnabry que levanta. Cerca del hat-trick que estuvo Serge Gnabry. También estuvo cerca del tercero Robert Lewandowski. Largo el lateral entre 2 Ekambi. Pedía córner, pero el árbitro le va a dejar saque de arco al Bayern. Y cortar la liga ha significado una pérdida importante para muchos equipos, para el Lyon sobre todo. Se viene Robert Lewandowski. Perisic está adelantado. Va a ir a buscar la pelota Leo Dubois, el árbitro. ¿Qué va a señalar? Amarilla. Hubo falta. Kimmich, Goretzka al arco, le pegó Tito. Bien, Abri. La sacó Marsal. Córner para el Bayern. Lo que no dan una pelota. No dio nada de agregado el árbitro Mateo Lavo. Se termina esto con doblete de Serge Gnabry. 2-0. El Bayern, casi un trabajo de ingenio. En el Bayern Múnich para el ingreso de Süle. Este es el Hoffenheim en su segunda temporada en el Bayern Múnich. Sufrió una lesión considerable de rodilla. Le tomó tiempo recuperarse y está de vuelta. Y nosotros nos ponemos las pilas con como veterano Davis. Claro, Goretzka, Müller cerrando. Es que es un funcionamiento muy trabajado. Este es el Alcántara de los Tiagos. Va el balón largo. Cornete. La carrera. La espalda de Neuer, se viene ahora Perisic para el tercero. Ahí está, le pegó otro. ¿Para dónde, Antonio López? Eso, Marito, ¿o le tiró qué? ¿Qué le tiró?
este es un peluchito y sin garra, es que... La entrada fue de Thomas Müller sobre Méndez. Devuelve, ahí va Memphis al primer palo y está, cortó Süle, pedía en mano, lo reclaman todos. Arriba a Marcelo en la línea, ¿no? ¡Ay, qué facilidad que dio la defensa del Bayern para un cabezazo! Süle atento, ahí está el centro de Aguar, tocó, tapó Neuer. Tapa Neuer, cómo se agiganta su figura y lo pequeño que hace ver al arco a los rivales. El resultado de tal forma, viene toque Cambi, pegó afuera. Fíjate que el centro que tira es después de haber bajado la cabeza, porque su compañero entraba, creo que era Dembélé, entraba por el segundo palo, pero le cambió la velocidad, se fue para recibir a Ivan Perisic, de mucho se ha hablado de ella. La marca de Kimmich, sigue Aguar en el área, puede venir el descuento. La marca de Alaba al piso, se tiró para mandarle al córner. Antes del córner, perdón Mario, va a haber cambio, doble cambio. Se va a ir con el número 14 Dubois, el... Guarda que viene ahora... Thomas Müller, el balón que va por dentro para Lewandowski desde el piso, quiso pegarle esa pelota que le cayó a Anthony López. Müller líder de asistencias y con récord. Se escuchó el grito. Hay un pisotón. Pisa la pelota, la está pensando mucho. Toque de Gnabry que regala el balón, te digo, sin disparo al arco en el segundo tiempo para el Bayern. Es que no ha estado fino como si. Por dentro iba Cherki también, ojo con Aguar. Cherki pifia, le estaba quedando a Davis a buscar la hora de Pelé. Ha tenido la primera el chico. Ryan Cherki. Vamos a esperar. Ahí va Coutinho. Y de vivo está diciendo Tito Lewandowski. La jugada típica de Coutinho, ¿eh? En España. En Champions. Müller. Ahí está Coutinho. ¡Gol! Adelantado.